consola está controlando la plataforma. Necesita la clave. Una clave. Una clave. La consola está conducida. Ah, una clave también. Por acá ves, yo pudiera, yo entendería como que se podía pasar, pero ves, no. Claro, no, porque no hay ningún puente ni nada. Por acá es derecho. Hay una puerta del otro lado. Se puede ir por así, está bien. Y se puede ir, claro. Parecen vigas. Es un laberinto, sí, estamos en el aire. No, por ahí no. No, por ahí tampoco. Oh, una rata. Una nota de tensión. Todo aquel que se acerque al almacén será atacado. Súper conveniente. Vamos a seguir explorando un poco. Oh, llegaste. ¿Ese es el almacén? Parece. ¡Oh! Un pedazo de bicho. Es un cíclope metálico. O este tiene pinta de que es imposible. Tiene pinta de ser un jefe difícil. Vamos. Bueno. Nada más enfrentarme a esto. Acá... tenés tu primer gran desafío. Toma. Yo te diría que primero mates a los chiquititos. Antes de matar al grande. Pues esto se parece a... la música, algo... como... Emerson, Lake & Palmer. Ah, ¿sí? Sí, ¿no? Capaz que... No, no creo. ¿Te imaginas que estuvieron involucrados en la creación del soundtrack de Chrono Trigger? Sería un detalle muy épico. Suena, por lo menos esta canción. Tiene que ser así, bien frenética, cuando se trata de un jefe, para darle cierta identidad. Sí, ataca Luke. Total, si se muere no pasa nada. Lo único que sí, no mates a Crono. Y estamos todos bien. Con Luca tirale fuego de una, porque el ataque normal es muy débil. 5, está haciendo una cuenta regresiva. Lástima que Marl no tiene ataque. Otra vez, le curé a esta, Dios mío. Oh, no. Bueno, le curé un poquito. Toma, buena, Crono. Curalo, curalo. Cura Crono. Te vuelve loco encima cuando todos los menús empiezan a estar listos al mismo tiempo. No, ah, revive las partes. Mate, que se muera lo del medio, por favor. No, para mí le falta todavía lo del medio, eh. Sí, para mí que deshacernos todo el tiempo de esos dos y atacar. Sí. Que te vas a tener que deshacer de ellos por lo menos una vez más para mí. O Marlen está re baja. Hacé el ataque combinado de Merl y Crono para curarlos a todos. ¿Abajo? Ahí está, nube aura, esa. Ah, toque. Ese era el secreto del juego. Así se jugaba. Todo lo demás es mentira. Si no le puede quedar mucha vida a esos bichos pequeños. Dale, muérase uno aunque sea. No quiero sobreatacar a lobo. No, lo ataqué el del medio. Vos, si tuvieras que elegir un arma medieval, ¿erigirías una de larga distancia o corta? Yo, una de corta distancia. ¿Tipo una Morningstar o una espada tipo...? Yo una espada ligera. Ah, una espada ligera. ¿Onda Gladius?
Una espada que me permita correr y moverme fácil y esquivar, digamos. Ah. Un escudo liviano también. Todo un equipamiento de agilidad vendría a ser. Claro, un buckler. Claro, usaría las partes para cubrirme los hombros, un poco los órganos y la cabeza, y las piernas completamente libres. Casi. Armadura de cuero, digamos. O metálica. Sí, algo liviano. Liviano. Claro, pues algo con placas de metal. ¡Tomá! Ya tenía que ceder de alguna manera. Algo con placas de metal se me hace que sería difícil correr con eso. Sí, no, tiene que ser algo liviano para mí. Encima de los caballeros, la parte de las piernas era re pesada, las armaduras, boludo. Era... Dios mío. A ver, algo apesta. Se cagó. Ah, debe estar podrido. Todo está completamente podrido, la refrigeración está rota. Oh. No, mira. Voy a morir hace mucho tiempo. Tiene pelo todavía. ¿Qué bueno es esto? Parece una clase de semilla. ¿Crees que puede haber crecido en algún lugar como este? Una semilla. Entonces, la rata no es solo una estatua, es el la bóveda, atrapala. Oh. Bueno, ahora voy para atrás. Atrapa esa rata. Sí. Quiero ver un poquito cómo están mis niñas. Sí. Sí, las niñas. Te quedan 3 minitónicos. No vamos a usar los malos. Ahí está. Y tenés el hechizo de curación de Merle, si no. Ese es bastante útil. Sí, por eso el éter me parece que me va a interesar un poco más. Oh. ¿Qué pasó? Nada, que te están señalando que ahí está la rata. Ah, tenés que... Con el botón B intenta cogerla con el A. Ah, vení, rata. Dale, guacho, guacho, amigo, tenés hora, loco. Vení, un abrazo. El BMS es buenísimo. El que está con la cabeza de rata. No, te tengo que pegar, porque si no, no te alcanzo. Menos que la trolee de alguna manera. Claro. Acá ves, acá la podría más o menos. Encerrarla, dejarla encerrada. Ah, pero ella se va de punta a punta, creo. Capaz que si caminás antes de empezar a correr para acercarte lo más posible. Son como esos consejos. Oh. Que te tiran cuando estás trabado. Oh. No, a ver. Pero... Un poco más. Ahí creo que es el límite. A ver este cuadradito. Todavía ahí. ahí ya es. No. Ya acabo de ver dónde es. Ah, joya. Acá, no, te pasaste. Acá. Sí, acá, poco ahí. Acá. No, no, ay, Dios, no puedo pesar. Bueno, vaya. Acá, ahí, no. Ah, pero igual es porque tengo que ir lentito ya, igual desde acá. Ahí, listo. Oh. Ah, bueno, ya está, no jodemos más. No. Un poco más. Listo. Oh. No, uy, igual. A ver, de acá. Bueno, ahí está bien. Vamos, no. ¡Ah! ¡Chabón! ¿Cómo se hace? Se frenó. What the fuck. ¿Qué onda? Para ver. Ahí está. Está acá, nadie me ve. Estuviste cerca ahí. Ahí perdiste un poco de espacio, ¿lo viste? Ahí perdiste un poco de espacio, no, creo. Está cerca. Yo te tengo. Encima es re gigante esa rata, es del mismo tamaño que vos, más o menos. Te piden que seas preciso. Tiene que ser perfecto, claro, la doblada. Bueno, entonces ya está, ya lo tengo. Y ya. Oh.
No, lo perdiste. No. Dale. No puede ser. Estás tan cerca. Ah, no hace falta acercarse caminando. Podés empezar corriendo directamente. Sí, igual, mirá, se asustó y salió más rápido. Ah, mal, se asustó y salió más rápido, ¿no? Yo la vi salir más rápido. Sí, daba esa impresión. Capaz que si empezás caminando y después corres... Acá no, acá de esta forma fue lo que casi la agarró. Claro. Tienen que ser muy... Ah, ahí perdiste un poquito, ¿lo viste? ¿Estás seguro que es así? Bueno, no sé. Y no se me ocurre otra manera tampoco, porque no es como si pudieras hacerle elegir otra dirección a la rata. La rata va donde tiene más camino. Nunca se queda estancada. Ya me acuerdo el camino que hace. ¡Sí, lo tenés! ¡Apretala! No. ¡Ay! Acordate que cuando lo tengas al lado tenés que apretar la A. Que es el botón de aceptar, digamos. ¡Ah! ¿Ves? Salió re rápido ahí. Capaz que desde arriba no podés. Acá. Claro, es muy posible. Esta sí la vencida. No, es que tenés que hacerlo, si no, no podés seguir avanzando en el jueguito. No, esta la vencida. Es obligatorio. La. ¡No! Ahí se traba solo. Mirá. ¡Está! Contaré todo lo que sé. Aprieta y mantén los botones L y R y entonces aprieta A para acceder al pasadizo secreto. Ah. Es complicado. ¿Estás usando control o teclado? No, teclado. Esta parte puede ser difícil de hacer, Que dice aprieta y mantén los botones L y R y entonces aprieta A para acceder al pasadizo secreto. Hazlo a la primera porque si no te arrepentirás. ¡Ah! Me encantó. Encima te metió presión. Pasa que en el teclado, no sé si puedes apretar tres teclas al mismo tiempo sin ese que se trabe. Es el problema. A ver qué tenemos por L, por R. No. Yo me acuerdo cómo yo había resuelto este problema antes. Yo momentáneamente a L, R o A, a alguno de los tres, lo había suplantado por una tecla auxiliar, hacer Shift o Alt o Control, para que la computadora pueda registrar el input de esa tecla sin que se trabe, digamos. Acá sí. Supuestamente tendría que apretar eso en esta pantalla, en este momento acá. No, en los paneles de control abajo. Baja. No, por ahí no. Dun, 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 dun. Es re alto encima. Ahí, en esos. Tenés que mantener apretado L, R y apretar la A. Mirá. Y ahí cerró ese. Y tenés que abrir el de la derecha ahora. Ahí va. Bien. Nice. A ver, vamos a subir a la izquierda. ¿Tenés que enfrentar al robotito también? Sí, también. Mirá, se aclaró la pantalla. ¡Mató a la rata! Wow. Mira, por matar a tus compañeros. Ah, atacado por objeto en movimiento. Ataca a los objetos que se mueven. Gracias, se murió. Para ser una máquina del futuro era bastante poco durable. Sí. Se murió a los espadazos. Capaz está dañado. Subimos nivel, vamos. Vamos por arriba. Ah, mirá, había un cofre abajo. Sí, ¿lo viste? Primero quiero explorar, ¿ves? Ah, bueno. Ya sé más o menos por dónde. Veo varios enemigos. Varios enemigos. Consigo un semieter. Bien, ese cura bastante MP.
Bueno, igualmente parece que hay que ir por acá. Sí o sí. Bueno, hay puente ahí, ¿no? Uh-huh. Vamos a bajar por acá. Vamos a pelear con los chavales. Nueve nomás. Parece que te reenvenenan esto. Tengan demasiado poco, me da miedo. Muy escoria esto, o sea, ¿no? ¿Viste? Así nomás. Incluso más que los anteriores. Los robots al lado del coche ese de colores eran más duraderos que estos, estos bichos de acá. Supongo que porque todavía no tenías que estar en esa parte y como que nos adelantamos sin querer. Y ese te va a venir a buscar, ¿o no? ¿Lo puedes esquivar? ¿Lo esquivaste? Sí, esquivados. Oh, ¿viste eso? No, ¿qué pasó? Ah, ¿no viste esas manchas en el piso? A la derecha, en las manchas azules. Hay una al lado de la escalera. Oh. No, son enemigos. Ah, mirá, no te enfrentó. Mirá. Oh. Ah, ahí sí te enfrentó. Sabía, ¿qué, lo querías enfrentar? No. A ver. ¿Por qué lo provocaba? Esto no hacía daño, está bien. No, estos no. Luca. Solo son afectadas por fuego. Es como que estés, no sé, tirándole los bigotes a un perro y diga, ¿pero vos querías que te mordiera? Y decís, no, yo no quería. Se activó el otro, mirá. Sí, los dos empezaron la batalla al mismo tiempo. Toma por la duda, ¿no? Sí, a joder. Por joder. Por jodón. Una cosita, ¿verdad? Técnica simple. Sí, doble. La nube de aura la puedo hacer con cualquiera. No, la nube de aura la puede hacer entre Crono y Merl nada más. Luca no participa en eso. Me parece que es entre... A ver si leí mal. Me parece que es entre... Entre Merl y cualquiera. Nube aura. Mirá, seleccionala. Tienes razón. Sí, ya se nota con eso igual. Son ellos dos que lo tienen nomás. Sí, porque ellos. O sea, Crono gira como un loco, como un trompo, y Merl le tira un aura arriba y el giro hace que se disperse. Ponele que esa es la lógica del jueguito. ¿Qué hace Tarrant? Basta. Mirá. Con tocar una ya se activan todas. Mirá, tratá de matar el robot al último. Oh, no, matalo ahora. No voy a hacer nada. ¿No? Y ahí el robot debería dispararle a la rata. Claro, ¿no? Dale, dispararle a la rata. No le disparó. Sí. El láser atravesó a la rata y le pegó a Luca. Plum. Morite, coso. El coso grosso. Pensé que me iba a ayudar más con las ratas, me traicionó. No. No puedes confiar mucho en esta tecnología tan destruida. Es como comprarte un auto usado. Sabes que le vas a tener que poner plata. Y sí. Siempre es tratar de imaginar el precio final, ¿no? Claro. Mira. Hay algo para activar acá. Y una puerta. No sé si está cerrada o abierta. Y yo tengo que ir por abajo igual. No sé. Mirá, se puede. Este es el centro de datos. Bien, el ordenador aún funciona. Si arrastramos acá, quizá encontremos un portal. Están buscando el portal para volver. ¿Cómo terminamos en el futuro? ¿Vos te acordás? Yo ya me olvidé. ¿Cómo habíamos terminado acá en el futuro de vuelta? Por puro placer, me parece.
No, creo que estábamos huyendo del de la Guardia Real del pasado. Ah, no, Merl se había rebelado contra su padre el rey y dijo, ¿sabes qué? Voy a hacer salir a vivir aventuras y no me importa lo que pienses. Y estábamos huyendo del rey y Luca abrió un portal para escapar y terminamos en el futuro accidentalmente. Ahí va. Ese lugar se llama Bóveda Proto, donde estábamos antes. La genealocara, creo que con este cacharro podrías encontrar cualquier cosa. ¿Para qué es este botón? Oh, no. Típica. Re Didi fue. ¡Sí! Mira, hasta rubia era. Hasta rubia y con pantalones de algún tipo de danza. Gracias. ¿Qué se fue toda la niebla? Ese es el. Ah, el pasado. Año 1999, decía. Oh, mira, el último mandato, el último año de Menem. en un universo paralelo. En un universo paralelo, mientras Menem cumplía su último año, el mundo de Chrono Trigger se destruía. Bueno, Argentina un toque también, o sea. Y la verdad, sí, ya es una cosa de loco, boludo. Así que eso es lo que pasó. Salió un coso de la tierra y rompió todo y por eso ahora todo está así. La voz. La naturaleza. No sé si la bueno, naturaleza, sí. Decía claro, la voz. Sí. Sí. Reanimé esa cara. ¿Cómo que no se dan cuenta todavía que están en el futuro? Mal, ¿no? Cualquiera que vería todas estas máquinas pensaría. Claro. Yo no puedo hacer una cosa. Hemos de cambiar la historia, como Crono dice cuando me salvó. Vale, Luca. Vale, Crono. Vale. Vale. Dale, deja de meditar. Sí, eso creo. Un golpe de suerte enviamos aquí. No. No. No, y la dejaba solo así. Luca junto por más. Oh, música heroica. Vamos a investigar más sobre las actividades de Lobo en nuestro tiempo. ¿En serio en nuestro tiempo? Bueno. Por nada, Bóveda Proto. Hay que volver para atrás todo. Sí, sí.